Muy buenas tardes. El día de ahí le traemos esta noticia de última hora. Pues mataron a el jefe de responsabilidades de sindicatura, al licenciado José Antonio Martínez, enfrente del Café de Volada, aquí en la Avenida Hidalgo, en la ciudad de Tecate. Este reporte especial lo fuimos a investigar a sindicatura. Y pues el síndico ahorita en estos momentos no está recibiendo a nadie. Hablamos con una persona ahí y nos da cuenta de que probablemente hagan una conferencia de prensa. Pues es lo más probable que la hagan el día de hoy, si no es el día de mañana. Pero el síndico municipal el día de ayer estuvo hablando en el grupo Madrugadores acerca del avance de las investigaciones en los anexos 5 y 8 que tienen ahí, aparentemente de investigaciones sobre las actividades de las pasadas administraciones, y que pues esta persona estaba encargada de ese tipo de asuntos. Cabe destacar que José Antonio era amigo del síndico municipal, amigo muy cercano del profesor Higuera. Por lo tanto, pues hay luto aquí en el Ayuntamiento Municipal de Tecate de Zulema Adams, el cual se ha destacado por la falta de comunicación. El día de hoy sacamos un video en la mañana acerca de esta problemática que existe. Miren, para que vean lo que dijimos el día de hoy en la mañana. Pasar. Por ejemplo, hace unos meses sacaron una convocatoria para elegir al nuevo Comité Ciudadano de Seguridad Pública. Sacaron dos convocatorias y no fueron escuchadas, pues estas convocatorias no se dieron a conocer aquí en los medios de comunicación locales, ni en los periódicos locales que pues están aquí a la orden del día. Sin embargo, pues ahora pues sigue sin respuesta esa situación, y como eso puede pasar cualquier cosa. Actualmente es necesario que Zulema Adams agarre el toro por los cuernos, salga a dar una conferencia de prensa y le diga a todos los tecatenses qué es lo que está pasando, la realidad de Tecate. Sabemos que para el mes de abril aproximadamente. Pues ahí está lo que hicimos en el programa de hoy en la mañana, muy tempranito, y pues es necesario que este ayuntamiento comunique a la sociedad que se encuentra pues aterrada de tanta violencia que hay, y el gobierno municipal debe de alzar la voz, debe llevar el liderazgo y buscar una solución, pero sobre todo tranquilizar a la población y dar una explicación de todo lo que está pasando. Pues este es un reporte especial, informó para ustedes Jorge Horta Muñoz. Cuídense, que Dios los bendiga. Abur.